x menos 2 partido x cuadrado más x más 2 partido x cuadrado menos x menos 1 partido x cuadrado menos 1. Muy bien. Lo primero que hay que hacer, te vuelvo a hacer hincapié en que hay que tener un algoritmo, un método y sabérselo de memoria. Lo primero que hay que hacer es factorizar los denominadores. Por supuesto, se supone que tú sabes factorizar de cursos anteriores. Y reconocer productos notables, que es el segundo de eso. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de x cuadrado, x por x menos 1, x más 1 y x menos 1? Pues el mínimo común múltiplo era comunes y no comunes al mayor exponente. Entonces aquí cogería x cuadrado al mayor exponente, x cuadrado x, cojo x cuadrado. X más 1 también lo cojo y x más 1 también lo cojo. No están repetidos, el mayor exponente es 1. Y ahora viene lo bonito. Que es que tengo que escribir una fracción equivalente a esta con este denominador. Entonces, si esta fracción es esto, si he metido x más 1 por x menos 1 abajo, lo tengo que meter arriba también. Para que quede equivalente. Aquí tengo que poner el mismo denominador, x cuadrado por x menos 1. Por x más 1. Entonces aquí tengo que meter x más 2. ¿Qué me falta aquí? Pues he metido una x y el x más 1. Aquí pongo x y x más 1. Y aquí, ¿qué pasa por allí? Y aquí he metido x cuadrado, 1 por x cuadrado, x cuadrado. Y ya lo que queda es mecánica. Un error que se comete muy habitualmente no es poner denominador, tú lo has hecho. Hace lo que sea y no poner denominador. Bueno, por denominador hay que ponerlo porque no es una ecuación. En una ecuación se simplifica. Esto es simplificado, una fracción algebraica y no se simplifica. Y ahora esto sería x menos 2 por x menos 1 por x más 1 x cuadrado menos 1. Esto sería x por, esto lo podéis ir haciendo ya, x por x cuadrado, x por 1 x, 2 por x, 2 por 1 2 y menos x cuadrado. El otro día leí una entrevista con un director de cine que decía que, buenos días, que decía que uno de sus actores había tenido un problema, bueno, se le había muerto un amigo en un accidente de coche, y que el trabajo de actuar le había ayudado a superar ese problema, o por lo menos a no sentirse tan mal mientras, bueno, tiene que ser bastante duro que se te mate un amigo. Entonces hay dos opciones, o tomar los estudios como un amargamiento, o que me amarga esto, qué duro es, qué difícil, o tomarlo como un trabajo que en cierto modo te puede ayudar a superar la cosas malas que te pasan en la vida, que te van a pasar igualmente. Eso ya es cosa de cada uno. Lo puedes tomar. Y ya de camino mejoras en algo, es como el deporte. Sin embargo, el deporte lo ven como algo que te libera y te limpia la mente y eso, y esto no. Estudia por lo visto un amargamiento y es algo muy malo, y es algo amargante, y es algo, el deporte es bueno. ¿Vale? Pero hacer ejercicio de matemáticas no. Pues falso, hacer ejercicio de matemáticas es como el deporte. Te libera la mente, hace que no pienses en cosas malas y además te mejora a ti mismo, te mejora las neuronas. Pero como las neuronas no se ven, pues entonces no importa. Da igual que seas tonto. Mientras seas guapo, hagas deporte, da igual que seas tonto. Pero yo creo que no. Esto es tan bueno, mejor que el deporte. Y si vas a usar un órgano para adelgazar, el órgano que más calorías gasta es el cerebro.
x por x cuadrado, x cubo. X por menos 1 menos x. Pero vamos, podemos seguir quejándonos todo lo que queramos. Esto es muy difícil. Esto no me va a salir. Aquí x más 2x, voy a poner 3x. Más 3x cuadrado. Más 2x menos x cuadrado. X cubo más x cubo. 2x cubo. Menos 2x cuadrado. Más 3, 1, 0. Luego me queda menos x. Más 2x, x. Y 2. ¿Está? O nada.